El migrante mixteco Rufino Domínguez Santos, uno de los fundadores del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, fue sepultado este jueves en el Panteón de San Francisco Paxtlahuaca, perteneciente a San Agustín Atenango, después de más de un año de librar una difícil batalla contra el cáncer. Quien fuera director del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante en la administración estatal anterior, murió el pasado día 11 en la ciudad estadounidense de Fresno, California. En Juchitán de Zaragoza, personal médico del Hospital Móvil de los Servicios de Salud de Oaxaca continúa prestando la atención en la comunidad, a pesar de las difíciles condiciones que representa estar en un espacio con piso de tierra, como es el anexo del campo de fútbol El Juchiteco. El coordinador institucional de los Servicios de Salud de Oaxaca, Eugenio Juárez Coronado, informó que se sigue atendiendo un promedio de 35 pacientes y 3 o 4 partos por día en estas instalaciones. En la Asamblea de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Técnica 5 de Matías Romero Avendaño, acordaron por mayoría adquirir 12 módulos de tubular y lona para reanudar clases la próxima semana. En Pinotepa Nacional, la Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades realizó una protesta durante el desfile conmemorativo del 107 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en esta ciudad de la costa, exigiendo que sean reconocidas sus escuelas.